ganas tengo. Os presento a Valentina. ¿Cómo estás? ¡Máximo Squad! Bienvenidos a un nuevo Super Mega Vlog. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Preguntaréis, Arta, ¿por qué estás tan emocionado? Estoy tan emocionado porque básicamente hoy es el día de recoger a mi nueva hija, que se llama Valentina y es super mega ultra pequeña. Como ya sabéis, después de absolutamente todo lo que ocurrió con nuestro bebé y el accidente que tuvimos, pues estuvimos de bajón y tuve la increíble idea de adoptar una nueva hija como si fuera nuestra hija con Natalia. La cosa es que esto ni siquiera Natalia lo sabe, por lo cual vamos a ir hoy al centro de adopción para recoger a mi nueva hija Valentina y traerla justamente a esta casa. Pasa por aquí. Sí, ¿por qué está tan feliz, Arta? Sí, está muy feliz, sí. Está en el tejado en ya, pero después de todo lo que ha pasado es que no es normal que esté tan feliz. Así que yo os recomendaría quedaros hasta el final, Máximo Squad, que va a ser un vídeo super mega ultra divertido y muy diferente. Darle un pedazo de like a ver si llegamos a 30.000 malditos likes. Y hoy vais a conocer a una de las personas literalmente con las que más he conectado a nivel personal de primera vista. O sea, literalmente es que es igual a mí, es igual de loca. Vais a flipar cuando la veáis. Así que hagamos una pequeña cosa que hace mucho que no hago. Teletransportación. Para, que no está harta ya, que se abre la piscina. ¡Mirad, pedazo de tipo teletransportación! Por cierto, tenemos la maldita piscina verde, así que mi nueva maldita pequeñita hija no se podrá malditamente meter en la piscina. ¿Qué hace? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¡Lista de cosas que tengo que arreglar! ¡La piscina! Tío, es la magia de la edición. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan feliz? Bueno, a ver, estoy tan feliz. Bueno, por unas cosas que no os puedo contar. ¡Cuéntanosla! ¡Vaya mierda de presentación, Springosca! Pues aquí os quedáis, trío de calavera. ¡Adiós! ¡Ey! ¡Me cago la chándola! ¿Por qué está tan feliz? ¡Madre mía, los chavales! ¡Madre mía, los chavales! ¡Estamos pringados! ¡Vaya pringados! De verdad, no se enteran de nada. Vale, Fran, escúchame, grábame como siempre, vale. Me acaban de escribir que básicamente han traído a la niña justamente aquí. ¡Nos la han acercado! ¿Qué? ¿En serio? Te lo prometo. Vale, tenemos que ir a una de estas calles justamente de aquí abajo ¡a conocer a la niña ya! Vale, ¿y en quién podemos confiar que nos pueda decir algo? En Natalia. Es verdad. Natalia, pero si Natalia no está para estas cosas. Natalia no, vale. Es verdad. Ari. Ari. Es verdad, sí, Ari. Ari, pero si Ari está desaparecida, ¿qué decís los dos? Es verdad. Valeria. Valeria, que somos tontos. Valeria. Valeria puede saberlo, claro. Valeria puede saberlo. Vale, pues lo que vamos a hacer es ir a hablar con Valeria y que nos cuente todo esto, porque es que no entendemos nada. Por lo cual, vamos a ir justamente para abajo. Vamos a conocer por fin la niña. Pero oye, escúchame, ¿y si antes de ir a conocer a la niña le compramos unos cuantos regalos? ¡Claro! ¡Vamos a comprarle un montón de regalos! ¡Regalo! ¡Regalo a la niña para que esté así chill y tenga regalo, 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 regalo! ¡Levantaos de aquí! ¡Tú, levanta! Y tú también, que es una misión súper importante. ¡Deja tu móvil! ¡No me dejáis estar tranquila! ¡Ay, no me dejáis estar tranquila! Bueno, Valeria, esto es una misión muy, muy, muy importante. ¡Sí, vale! ¡Importantísima! ¿Se lo digo yo o se lo decís vosotros? ¡Tú! ¡No, tú! ¡Ay, no! ¡Tú! ¡Pues tú! ¡Ay, pues tú! Bueno, vale, ya lo digo yo porque si no os enteráis de nada. ¿Por qué Arta está tan, tan, tan feliz? ¡Eso! ¡Habla! Está detenida por la policía de Máximo House, así que habla. Pero que no sé nada yo, oye, dejadme. ¡Sí sabes! ¡No! ¡Sí sabes! ¡No! ¡Sí sabes! ¡Sí sabes! ¡Claro que sabes! ¡Oye, que no! ¡Sí sabes! ¡Sí sabes! ¡Sí sabes! ¡Que no se lo he preguntado! ¡Pues pregúntale! ¿Por qué yo? Pues
Porque tú eres su hija. Mira, le voy a ir a preguntarle si vosotros me dejáis en paz. Vale, me parece buen trato. Y me devuelves el móvil, ¿eh? Sí, pero hasta que no hables con él no te doy el móvil. ¿Trato o no trato? Vale. Así me gusta, así fuerte, dando la mano como una persona fuerte. Vale. Vale, vete, vete. ¡Dios, ya voy! ¡Corre! Vale, lo que necesitamos ahora y nos lo merecemos es unas mini vacaciones. ¡Sí! Callado, no le digas absolutamente nada a nadie y no soy. De verdad, ¿eh? A ver, espero que no te dé ahí un palo cardíaco, ¿sabes? Si te me mueras aquí. Pues un poco más y me pasa. Vale, Valeria, ¿a qué has venido? Bueno, básicamente te venía a preguntar. Venías a preguntar. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Bueno, estoy súper mega ultra feliz, estoy muy contento. ¿Qué quieres? Pues no sé, ¿por qué estás tan feliz? No sé, pregunta. No, no sé, tío, estoy aquí con Franela tranquilamente. Ya está, estamos chill entre amigos. No sé por qué estáis tan contentos, no sé, pasa algo, yo lo sé, yo lo noto. Bueno, Valeria, te vamos a ser sinceros, Franela. Saca lo que hay dentro de ahí. ¡El libro de la máxima fuente! ¡Po! ¿Tú no sabes que este libro es brutal? ¿Lo sabes o no? A ver, es que no me lo he leído, pero es que es el único que me falta y pues quiero que sepas una cosa y es que este libro es interactivo, o sea que literalmente tú puedes elegir tu propia historia. Literalmente tú puedes elegir lo que tiene que hacer la Máxima Escuela. ¿Cómo grabo, chaval? ¡Esto es épico! ¡Guapo! Parece un videoclip aquí de una canción. Máximo Escuela disponible en toda la librería y en Amazon.com. La mejor promo que habéis visto en absolutamente todos los canales de YouTube. Bueno, Valeria, escúchame, te voy a dar una pista, pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Ah, sí, tranqui, tranqui, yo. Y es que voy a ir a buscar a una persona nueva. ¿Cómo que una persona nueva? A una persona muy especial y nueva, ¿vale? Dame alguna otra pista, ¿no? Bueno, no puedo darte ninguna otra pista. La única pista es que me voy a ir con Franela a buscar a esa persona, ¿vale? Así que, ¡hasta luego! ¡Melk, melk, melk, melk! Venimos. Vale. No les he sacado información del todo, pero algo sí que sé. Vale, mira, no sé yo, pues vaya caca. ¿Os calláis o no digo nada? No, vale, callaos. Llegamos al pasillo perfecto para las chicas. A ver, no sería nada mala comprarle una muñequita de estas o algo en plan estilo rosa. Fijaros, aquí esto es incluso maquillaje. También uno de estos peluches súper monos con los ojitos. Es que mirárselos, son súper monos. Al final le vamos a comprar justamente esta muñeca porque va con un bolsito rosa súper chulo. Yo creo que este regalo es perfecto. A ver, cuéntanos. Vale, pues que Arta me ha dicho que va a buscar una persona nueva, no sé. ¿Y no te ha dado una pequeña pista de quién puede ser? Listo. Madre mía, tío, no sirve para nada. Pues sirve para nada. Pues no te vayas al móvil, vete. Encima consigo las cosas, no, ahora sabéis que no os voy a decir nada. Bueno, que sí, que nos dejemos de tonterías. Lo que vamos a hacer ahora es que me vais a perseguir porque vamos a escondernos en un sitio súper bueno. Así que tengo un plan increíble, venid conmigo. Mientras que vamos de camino a recibir a Valentina, vamos a seguir con nuestra semana del Stumble. Tenemos un nuevo super mega ultra mapa. Por cierto, no olvidéis apoyarme en la tienda de Stumble Guys con el código ARTA. Eso es solamente para los más fieles de absolutamente todo el canal. De momento ya voy casi el primero. Salta, ¿vale, ARTA? ¡Ah! No, ¡maldito muro! Vale, genial. Saltamos por aquí, tranquilamente vamos por aquí. Pillamos el trampolín, subimos a la segunda planta. Vale, bajamos por aquí, tranquilamente por aquí. Pillamos el trampolín, genial. Pillamos otro trampolín, tío, este es el mapa de los malditos trampolines, ok, saltamos por aquí. Vamos por aquí, y vamos justamente para acá, y nos clasificamos para la siguiente ronda. Vamos con la semifinal, aquí están los 10
16 mejores jugadores de la otra partida. Saltamos, perfecto, ya se caen unos cuantos. Genial, voy a correr harto, vale, perfecto, pasamos. Voy al maldito primero, tranquilamente por aquí, tranquilamente por allá. Salto, hago así. Madre mía, me lo paso a la primera, soy el maldito mejor. Ya me he clasificado para la final. ¡Sí! La final en el mapa de la lava, me encanta este mapa. Saltamos aquí, vale, saltamos por aquí tranquilamente. La cosa es que tengo superpoderes, fijaros. ¡Pum! ¡Puñetazo! ¡No! ¡No se ha quedado ninguno de los dos! ¡Maldita sea! Si viene este, ¡pum! ¡Puñetazo! ¡Venga, para abajo, tonto! Tranquilamente. Esto es chill, ¿sabéis? El que venga aquí, tío, le voy a meter un puñetazo que lo voy a mandar a Júpiter. No me lo creo, no puede ser. Vale, vale, tranquilidad, chicos, tranquilidad. ¡Se ha quedado dos en el lugar! Pues chicos, ya acabamos de llegar justamente. Hemos quedado justamente aquí. Y este es perfecto. Vale, Máximo Squad ya está justamente ahí. Obviamente la persona que la ha traído básicamente del centro de adopción obviamente no quiere aparecer y ya me la han dejado ahí. Y ahora mismo la vais a ver. Dios mío, qué ganas tengo. ¡Os presento a Valentina! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? Sí. ¿Tienes ganas ya de venir a casa? Sí. Te hemos traído un pequeño regalo para ti. ¡Qué chula! Pues nada, Valentina, vente conmigo, ¿vale? ¿Tienes muchas ganas de venir conmigo a casa o no? Sí. Te tengo que presentar a todos, te tengo que enseñar la casa y de todo, ¿no? A ver, vamos, corre dos, rápido. Vamos a ir a casa, vamos a enseñarle absolutamente toda la casa, a ver cómo reacciona, que obviamente pasar de un centro de adopción a una casa gigantesca. Le tenemos que presentar a Max, tenemos que enseñarle absolutamente toda la recreativa, o sea, es una locura, Dios mío, qué ganas tengo, vamos. Vale. ¿Os cuento mi plan o no? Sí, cuenta. Es el mejor plan de la historia, ¿por qué sí? Porque soy la persona más inteligente de casa, aunque Arta diga que no, yo soy la persona más inteligente. Como Arta tiene que venir con esa persona tan especial, tan nueva y tan demás, ¿sí? Lo que vamos a hacer es escondernos aquí en la habitación y lo vamos a pillar. ¡Ay, qué bueno! ¡Es que son súper inteligentes! Y podríamos saber que a quién ha ido a buscar. ¡Claro! Pues ya estamos viniendo justamente aquí a casa. Fijaros la maleta que lleva Valentina. ¡Enseña la Valentina! Mirad qué chula. ¿Qué es esto? Un unicornio. ¿Y qué es lo que llevas aquí? Ropa. Llevas mucha ropa. ¿Y este maletín tan chulo también de unicornio? De maquillaje. Es que te gusta mucho a ti el maquillaje, ¿eh? Y también tienes gomitas de pelo y todo aquí, ¿no? ¿Entiendo? Pues venga, vamos para adentro que tengo unas ganas espectaculares de enseñarte absolutamente toda la casa porque literalmente vas a flipar. Vale, aquí tienes que tener mucho cuidado porque hay un perro súper fuerte, ¿vale? Que se llama Max, ¿qué? ¿A ti te gustan los perros o te dan miedo? Me gustan los perros. ¿Te gustan los perros, no? Pues cuidado que a lo mejor viene justamente por ahí. Te voy a enseñar absolutamente toda la casa, pero nuestro objetivo, Valentina, es que no los vea nadie, ¿vale? O sea, vamos a jugar al juego de los espías. Vamos a empezar por el parking, que tengo muchísimas cosas que enseñar. ¿Me quieres esconder en el armario? Sí, por ejemplo, tú te puedes esconder aquí en el armario, tú te puedes esconder ahí en la ducha. Y yo, la verdad, que ahora vengo que se me ha ocurrido otra cosa, así que quedaos aquí, ¿vale? Quedaos los dos, esconderos, que no vea harta. Si os ve harta, se va a la caca el plan, ¿lo entendéis? Vale. Venga. Pero la primera, vamos, parte que te voy a enseñar es justamente el parking. ¡Mira esto! A ver, bonito no, porque fíjate absolutamente todas las cosas que están, vamos, reventadísimas. ¡No os mováis, chavales! ¡No os mováis! ¡Confío en vosotros! ¡Vale! Está bajando alguien. ¡Esconde! ¡Ves para allá! ¡Esconde! ¡Corre! ¡Me cago en la leche! ¿Qué estás haciendo ahora aquí? Bueno, Guilleme, pues estoy aquí construyendo la nueva caseta del calvo. ¡Ayúdame, no! No te ayudo porque estoy enfadado contigo. ¿Por qué no se enfadan conmigo, Guilleme? ¿Cómo que por qué estoy enfadado contigo? ¿Qué? ¿Qué haces, tío? Escúchame, te lo voy a preguntar solo, la maldita. ¡Ven! Vale, tranquilo, tío. ¿Quién es la persona nueva que quiere traer a esta maldita casa? ¡Persona nueva! No, aquí no hay ningún tipo de persona nueva, que lleve, de verdad. Con cariño te lo digo, cuidado que tienes un maldito clavo justamente aquí. A ver si me lo vas a clavar. ¡Deja de reírte o te lo clavo en la garganta! Vale, que lleve, escúchame. ¡Yo! No he hecho absolutamente nada. Solo he traído al Papá Noel gordo. ¿Sabes lo que voy a hacer con el Papá Noel? Lo voy a pinchar y lo voy a rajar. ¡No! ¡El Papá Noel gordo, tío! ¡Que después lo acaben por la chimenea! ¡Pobrecito! Pues
pues dime quién es esa maldita persona. Creo que es mejor que te vayas a tranquilizar, ¿vale? No me voy a tranquilizar hasta que me digas quién es esa persona. Guille, escúchame, creo que es mejor que te tranquilices un poquito, ¿vale? Mira, me voy a ir porque es que me estoy poniendo muy nervioso y no quiero hacer cosas que luego a lo mejor me arrepiento, ¿vale? ¿Lo entiendes? Sí, sí, lo entiendo, así que vete ya, por favor. Hoy quiero saber quién es esa persona. ¡Y déjame en paz! ¡No me vuelvas a hablar, mentiroso! ¡Mentira! Vale, ha venido un tío súper fuerte que se llama Guille, pero que él no te puede ver ahora, ¿vale? ¿Sabéis cuántas plantas tiene esta casa? Adivina cuántas plantas tiene. ¿Cuatro? Tiene más de cuatro, tiene cinco plantas, imagínate. ¡Hala, qué chulo! Nunca has estado en una casa tan grande, ¿no? No, pues venga, vamos para arriba que te voy a enseñar absolutamente todo. Vas a flipar. Pues entonces justamente por aquí. ¡Hombre, Max! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo vale! ¡Mira cómo la ve! ¡Es nueva, Max! ¡Mira, es Valentina! ¡Mira, es Valentina! ¡Mira, te está besando y todo! ¡Hola! ¡Mira, ahora acarícialo! Mira, le está oliendo en plan rollo. La estoy conociendo, te está conociendo. Tú tranquila, tú ahí, dale, acarícialo. ¿Te gusta, Max? Sí. ¿Es guapo? Sí. A ver, Valentina, tenemos dos opciones. ¿Subir por las escaleras o por el ascensor? ¿Por dónde vas a subir? Muy bien, vamos a ir justamente por el ascensor. ¿No te da miedo los ascensores o sí? No. ¿No? Todavía no te da miedo, ¿no? A ti no te da miedo absolutamente nada. Pues venga, vamos al ascensor. ¡Corre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, me da un puñetazo en la cara de me tirar la caja! ¡No, pégale, hombre! ¡Ay! Es lo que tienes que hacer, pegarle a las cajas, porque las cajas son muy malas, ¿eh? Vale, pues aquí tenemos básicamente los pasillos con absolutamente todo decorado y tal, ¿vale? Y ahora te voy a enseñar la mejor parte de casa, ¿vale? ¡Mirando esto! Puedes coger todos los muñecos que tú quieras. Tenemos incluso uno de Pikachu. ¿Te gustan los Pikachus? Sí. Sí, pues toma. También esto para ti y todo. O sea, puedes coger hasta el muñeco más malditamente grande. O sea, es más grande que tú. ¡Hala! También el del pingüino. O sea, todos los muñecos del mundo. A ver, que vente, Valentina. Literalmente, mira. O sea, está viviendo con absolutamente todos los muñecos. ¡Entra! ¡Hala! ¡Que se está cayendo todo, Valentina! No, esto lo vas a tener que recoger tú, ¿eh? Después. Sí. ¿Sí? ¿Segura? Aquí no me dejes un montonazo de cosas tiradas por el suelo, ¿eh? No. ¿No? ¿Segura? Bien, es que me gusta, es que es una maldita crack. Aquí tenemos la ruleta de la suerte, ¿eh? Vamos a girar esto, ¿de color? Pues el color que yo quiero es el morado, ¿y tú? El azul. El azul y el morado, ¡ojo! ¡Ay, verde! Somos uno de gracias. A ver, yo digo el azul, ¿y tú? Rosa. El rosa, hombre, es que tú vas de rosa, pues normal, a ver. ¡Ay, el morado! ¡Ahora ha tocado el maldito morado, Valentina! ¡No! ¡Somos unos desgraciados! Pues bueno, aquí tenemos un cascanueces, aquí tenemos las placas de YouTube. ¿Y eso que sale de ahí el techo? Eso que sale de ahí el techo son estrellas súper chulas. ¿Tú después quieres que esto lo pongamos en nuestra habitación? Sí. Sí, no, tú quieres las estrellitas porque sabes que tú eres una superestrella. Vente conmigo que te voy a enseñar la super habitación. ¡Y esto va a ser nuestra habitación! ¡Hala! Yo antes no tenía una habitación tan grande. Bueno, pues en esta habitación vas a tener un Papá Noel. ¡Míralo! ¡Abraza a Papá Noel! ¿Te gusta Papá Noel? Sí. ¿Qué es lo que te ha traído este año Papá Noel? Una freidora. ¿Cómo que una freidora? ¡Ah! ¡Una freidora de mentira! Vale, yo digo, ¿y esta niña? Que ya sabe cocinar y todo. ¿No sabes cocinar, no, de momento? No. No, todavía no. Pues bueno, aquí, Valentina, vas a tener todos tus malditos armarios, ¿vale? En plan rollo para dejar la ropa y toda esa cosa. Aquí, Valentina, vas a tener que dejar absolutamente todos tus zapatos, ¿vale? Incluso yo te puedo dejar este zapato cuando seas mayor, que así te combina. Aunque bueno, te viene grande. A ver, te viene un poco muy grande, ¿no? Demasiado grande. Y además tengo una super sorpresa para ti. Ahora, mira, ves para allá y ponte en la cama. Vale, vamos a regalarle una cosa que yo creo que ella va a flipar. ¿Bro? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Te escucho hablar. Nada. ¿Desde cuándo hablas solo? Nada, sí, porque... ¿Con quién estás? No, porque a veces, chicos, es que cojo y digo, ¡wow! Me pongo a hablar solo, tranquilamente. No, yo te escucho, una voz femenina, sí, muy exactamente. Muy no es una voz femenina, es o que sea, estaba yo en plan rollo. ¿Una niña? Sí, yo escucho como una niña. No, chicos, que no es una niña, que estaba yo en plan rollo. ¡Oh, Arta, muy bien! En plan rollo, porque es que me han contratado para hacer una película. ¿Por qué le estabas diciendo a alguien que abrazara al Papá Noel? Pues bueno, porque necesito simplemente entrenar como a si... A lo mejor estuviera... estar actuando algo para la peli. Claro, estoy haciendo un casting y por eso me estoy grabando un casting de una película.
sospechoso, ¿eh? Sospechoso. A ver, un poco sospechoso sí que es. Que no, chicos, de verdad, mirad, confiar en mí. Saliros por ahí a la puerta que yo tengo que seguir haciendo el casting. Vale, vale, vale. Bueno, sospechoso. Sospechoso. Que no, chicos. Te vamos a estar vigilando. Que sí, de verdad, venga, chicos, va a tirar. Chao. Venga, chao, hasta luego. ¡La maldita leche! ¡Que casi nos pillan! ¡Valentina, Valentina, que casi nos pillan! ¿Quién eran esos? Esos eran, pues, Sergi y Unai. ¿Y quién son ellos? Bueno, Unai es mi hermano y Sergi simplemente, bueno, ya te explicaré toda la historia. Pero tú, escóndete, ¿vale? Vale. Vas a tener que estar 24 horas de escondida. ¿Vamos al escondite con todos ellos? Vale. ¿Sí? Oh, muy bien, Valentina. Pues nada, Maximus Squad, vamos a ir acabando justamente el vlog por aquí. ¿Cuántos likes? Y mañana tú los vas a conocer a todos. 100.000 likes. Bueno, vamos a dejarlo en 30.000 likes y mañana Valentina los va a conocer a todos. Yo soy Horta, dadle un pedazo de like, suscribiros. ¡Vive al máximo! Gracias.